¿Acaso soy una mala persona por retractarme de pagar el vestido de novia de mi hermana por una broma que hizo? Todo inicia con el día de mi boda hace unos años, donde mi ex prometido me abandonó y se escapó con su amante embarazada. Esta imagen, estos detalles están grabados para siempre en mi mente y nunca olvidaré cómo sentí ese día. Mi hermana menor ahora está comprometida y su boda será en unos meses. Ella está batallando con el dinero, así que decidí ayudarla a ella y a su prometido y pagar el vestido de novia. Esto le permitió poder comprar el vestido de novia de sus sueños, que cuesta $7,000. ¿Es mucho para un vestido? Pero literalmente lloró porque lo quería. Era el vestido de sus sueños. Ahora, esto sucedió unos días antes de que acordáramos ir a comprar el vestido. Estábamos cenando en la casa de mis padres y mi prima y mi tía estaban allí. Mi tía le estaba preguntando a mi hermana sobre la boda y mi hermana le dijo que todo iba según lo planeado. Y luego se rió casualmente y dijo: "Esperemos que no se escape con una amante embarazada o algo así el día de nuestra boda". Me quedé en shock. Ella se rió y la tía también. Básicamente se estaban burlando de lo que pasó conmigo en mi boda. Sucedió tan rápido que me levanté y comencé a gritarle llamándola a pero mis padres me pidieron que me lo tomara con más calma. Ella dijo que era una broma y que no pensó que fuera a reaccionar tan intensamente, que estaba exagerando. Pero agarré mis cosas y mientras me arreglaba, le dije a mi hermana que iba a recibir $0 por el vestido de novia de sus sueños y luego me fui. Mi papá y yo seguimos hablando y me dijo que fui demasiado dura con ella por una broma. Yo le dije que sé que ella es así y sé que tiene un sentido oscuro de humor, pero esta vez sí se pasó. Se pasó. Mi familia me contó que ha estado llorando después de que yo decidiera no ayudarla y me dicen que esto arruinaría el día de su boda. Todos en mi familia quieren que reconsidere mi decisión, ya que podría dañar mi relación con mi hermana. Pero me negué y me negaré. Por cierto, es mi tía la que normalmente menciona lo que sucedió de vez en cuando y dice cosas como: "¿Sabes qué día es hoy? Tu aniversario de bodas". Es duro, pero la dejó. ¡Ay, se recuerda! Dios mío. Qué horror, ¿no? Qué tía. Es duro, pero ya dejó de hacerlo. Tal vez mi hermana está siendo influenciada por ella. Pero me dolió incluso más porque la burla viene de mi propia hermana. La pregunta es, ¿exageré? ¿Acaso soy yo la mala de esta historia?